Familiars i amics s'han acomiadat aquest matí en un funeral íntim a la xiqueta assassinada suposadament pel seu pare en Alzira. L'alcalde de la localitat, Diego Gómez, qui ha assistit al funeral acompanyat per la regidora de Serveis Socials, Marina Mir, ha assegurat que l'Ajuntament assumirà les despeses del soterrament de la menor. Lo que ha pasado con Maya, con una criatura de 2 años, con un ángel, porque es un ángel de cara rubia, guapísima, va a conmover muchísimo y va a marcar muchísimo la trayectoria de la ciudad, a este alcalde, a la corporación y sobre todo a la ciudadanía. Desde el ayuntamiento toda nuestra ayuda a la familia ahora en estos momentos para todo el tema del procedimiento del entierro y de llevar a la criatura al cementerio. L'alcalde ha explicat que degut als moments durs pels que està passant la mare de la menor, se li ha oferit ajuda especial. Toda la ayuda psicológica a la familia, sobre todo a la madre y a las tías. Y estamos en contacto directo con la vicepresidencia de la Generalitat para cualquier tipo de ayuda económica, de ayuda digamos, social y de ayuda de intervención, incluso de abogados, para dar continuidad un poco a la situación que en estos momentos está padeciendo esta familia. Hoy mismo tenía que haber ido a declarar al juzgado, pero claro, hemos hablado directamente con la juez y con la fiscal para que suspendiera la declaración de la madre, porque bueno, hoy es un día muy, muy complicado para la familia. La madre es, lo único que quiere es coger en brazos a su hija, pero claro, esta situación es muy complicada. Ellos han querido la intimidad y de aquí nos trasladaremos al cementerio, donde habrá un nicho para Maya y para que la familia pueda atender. Inicialmente ellos quieren también que tengamos la imagen de esta criatura en el nicho. Bueno, lo haremos todo lo posible para que de alguna forma conforte en estos momentos tan duros para la familia. El cotxe fúnebre es traslladava al cementeri per al soterrament de la menor acompanyat per familiars i amics, els que han oferit una corona de roses blanques i clavells i una dedicatòria en llengua romanesa, nacionalitat de la família.